Bueno, yo Oh, estoy en el nido Gabriel. centinela. ¡Ojo! ¡Ojo! ¿Quién se unió? Miren, miren. Miren, ¡Gay! ¿Cómo estás? Oye, ¿Cómo dicen que la estás, UCL tiene Gabriel? dos nidos centinelas. Voy a aparecer en YouTube. ¡Hola, mamá! ¡Estoy en YouTube! Literalmente. Épico. Hola, vieja. Mande Eres famoso. su saludo. Mande su saludo si Oh, quieren aparecer buenas. en YouTube. Hola. ¿A cuándo ¿Cómo la anda la equipada de gente, Puma? boludo? Bueno, no debería Hablemos de decir mamá. cosas. Estoy en YouTube, tío, Hablemos tío. de cosas muy importantes. Como el oricha de Peter. ¿Por qué no? ¿Cómo? ¿Quién fue el que? ¿Grange fue el del clip? No, no, para nada, para nada. No, me Oh. hackearon, me hackearon. Que Pedro diga un ichen. No, no, Ya me lo amigo. dio Nichan. Yo, ¿cómo? Dio Nichan. Oh, Nichan. No, No, ya. amigo, no era en serio. Ah, pero me No lo lo van a ganó. decir en vivo. Oh, No, Pi, Nichan. no. 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 No, guarda el clip. Guarden No, no, clip, no. ni siquiera estoy en directo. Oigan, F. voy a ir visitando base, no sé qué dicen ustedes, no sé dónde están ustedes. Yo estoy en el puesto avanzada centinela. Acá parcheando hoyos, haciendo lo que mi gobierno no hace. Epicarro. A ver, esta base es la primera base que me encontré, se llama... ¿Cómo se llama? No me dejes en intriga, ¿eh? No, 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 no. Se llama Bamburg. No sé de quién es. Cierto, se me olvidó ponerle nombre a mi base. Ni idea, a ver. Este me puesto Está la. bonita. Base Alcest, creo que esa es la de Pigwe. Bajaron de ZR. Mina de ferrita pura. ¿Qué Bamburg, nombre ya le lo vi. coloca a mi base? Ah, dice que es de Panda McFly la base. Oh, bueno, acá me sale que es de Panda. Ojo, ojo. ¿Qué? ¿Estás mirando sus altos dotes arquitectónicos? Sí, está súper buena su base, está acogedora. Hay una Ocupa que el dice portal. base principal, voy a verla, a ver qué tal. Ah, yo pensé que esa base la habías hecho tú. Bueno, Sí, alguien, XD. yo dice. Que me había dado una cosita de vender y de la nave que tenía 500 millones. XD. No, se cortó el pie, ya, vale. F. Espera un poco. Se fue y regresó. Y regresó. Como el ave Fénix. O bueno, como el lanzadizante de fuego que es, nació de las cenizas. A ver, es más, antes de que llegue Peter a la mía, voy a empezar a adornarla porque sigue estando más vacía que mi corazón. Oh, ya me voy. Y está bien vacía, corre a adornar. DK Si llegas a. Industries, DK Industries S.A. No, el que se volvió a meter fue el Longstreet. Ojo, se ¡Scoopy! me escupo. Ah. ¡Hola, Scoopy! Buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas. ¿Cómo estás, querido? No, no me digas así, por favor. No, no enfrente de la No gente. te preocupes, ya nos contó No, todo. de ninguna forma me lo digas, gracias. ¿Qué pasó, Peter? Te están negando. Me están negando, me No están... comprendo. ¡Ojo! ¿Quién? ¿El de la logia USL? ¿Quién hizo esta base? Yo apenas sí conozco Yeah. como cuatro veces de otros jugadores. Me uniría nomás a ver qué están haciendo, pero me tomo... Pre-irinense, ojo. Te exige... Oh, amigo, tenía que haberme pasado por estas bases. Bienvenido a la logia, se exige discreción. Amigo, tengo que pasarme por más bases de los SL, están buenísimas. Mi base es un uno por uno, está épica. No, ya se llevó el premio de mejor base de toda la UCL. Felicidades. Ah, mi base la tengo que decorar rápidamente. Decorando, decorando. A ver. De veras, desde ayer tengo la ¿Qué? idea de hacer una mesa como, no, un lugar como de comida, así que tengo que hacerlo, pero ya. El juego de perder amistades, Among Us. Te soy honesto, sí perdí una amistad por ese juego. O bueno, No. se rompió un grupo en la prepa por eso. ¿Por el Among Sí, como que uno sí se lo tomaba muy en serio. Lo único que me pasó con el Among Us fue Bellísimo. ya.
¿Dónde está la seda estelar? Seda estelar, seda estelar. Aguanta, que esto era reunión de Luz L, no, no, no el confesionario de Among Us. Sí. ¿Cómo? Le vamos a sacar realidad virtual a Among Us. En la próxima actualización. So, ay, había una silla donde unos... Desde que metieron los roles, yo siempre he dicho, los cambiaformas son unos desgraciados. Esos, los que usan cambiaformas, merecen morir. ¿Por qué? Merecen pudrirse en el peor de los, en el peor de los infiernos, porque esa fue la principal razón de que se rompiera alguna amistad. Ojo, la base... Uy, tan buena. Hay una base submarina que está súper buena. Eso quiero hacer yo, una base submarina. Un minuto, base submarina, dijiste un minuto. Sí, la base submarina está cerca de... Ay, no. Ay, sí. Es con una, suerte no fue, era la base granja, que... Es una granja submarina. Ah, joder. Ay, no, mira que suena esta acá. Ah... Platos por The Win. Había una base interesante. Afa, un plato flotando. Bueno, ya. Otro plato flotando. Mucho silencio. Estoy disfrutando de las bases tan geniales. No sé, música épica de fondo. Sería bueno no que tú, del 1 al 10, Peter, ¿qué base? ¿Qué tan buena es la base que estás mirando? No lo sé. Bueno, es una base granja. Hace 1750 de plata. Ojo. Bueno, ese nombre me confunde. Mouse Fashion, épico. Tú lo lees, tú de primera lo lees de rápido y dices, a la vez, qué nombre tan sugerente. Luego tienes a leerlo detenidamente y es como de, qué enfermo está. Me ve. Como de, Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Lo demás lo dejo cocinándose. Ojo, está bonita. Me gusta el diseño de la del aterrizaje. Ah, mi base está horrible. No lo sé, todavía no lo he visto. XD. Ahí la vamos a ver, la tuya, Figue. Yo creo que va a estar buena. Ahora mismo estoy ya se puso más nervioso. Ahora estoy viendo la base de Mao, o de Mouse Vision, y está épica. Literalmente parece un palacio antiguo. Ojo. Sí, que mi base simplemente fue hecha para vivir en la UCL, no fue para que se viera bonita. Ahí está la energía. Parece... Uy, tengo una idea. La base de Mouse Fashion parece... no un coliseo, sino una mansión. Estilo mansión antigua. De rey. ¿No se ve el coliseo que dijo que está haciendo la otra vez? No. Este es diferente. Este es otra cosa. Está epiquísima. No tengo nada que decir. What?